Vamos a presentar la participación, el comentario de nuestro compañero Abel Guzmán. Buenos días. Buenos días, gracias, José Luis Mendoza, amigos dominicanos, ciudadanos del mundo, en esta Casa de la Democracia de la Z siendo uno, el gobierno de la mañana. Creo mucho en los precedentes, sobre todo si es para bien de la institucionalidad del país. Y ayer, bueno, la jueza Evelyn Rodríguez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional condenó un año de prisión correccional y al pago, ¿verdad?, simbólico de 5 mil pesos en beneficio del Estado Dominicano a los acusados de agredir, al defensor del pueblo, Pablo Yoa y al secretario general de esa entidad, que es Harold Modesto. Eso fue por el tema del canódromo del coco. Ahí fueron la. De, demostraron que Stanley Antonio Ramírez, eh, también el sargento de la policía, Natanael Javier, Agredieron, ¿verdad? Junto con la, la coronela Cintia, bueno Agredieron al defensor ese del no pueblo está. No, no está, no está la no es gente... única queja, porque ella era Que dirigía la tropa sí, sí. Y ahí, que los mandó a hacer eso. Ahí hubo un, una falla, solamente a, la, a los A los que dirigían El combo de, de macaneros Se podría decir ahí, uh -huh. contra un derecho Constitucional de un funcionario Público que tiene que velar por las quejas Del pueblo dominicano tiene que haber ahí el tema de, de, de quién da la orden del superior inmediato, porque también hubo, también hubo ahí manoteos y agresiones verbales de ella. Pero me voy al precedente, creo que es menester que haya un respeto al derecho constitucional, un respeto a la defensa de los derechos. Que tiene el ciudadano de que le entreguen sus vehículos, que le respeten, ¿verdad? La libre circulación también, que no sea solamente en los casos necesarios que usted pueda confiscar un vehículo, pero sobre todo, no convertirse en ley, batuta y constitución por encima de cualquier ley, por tener una función un X, un rango en el Estado. Esto va a ayudar precisamente a que se respete y un mensaje a funcionarios de cualquier nivel de que respeten los rangos constitucionales y a cualquier ciudadano que vaya, que tenga eh, derecho a libre acceso, a pedir, a preguntar sobre su propia situación que a usted le afecta. Nadie puede dirigirse aquí por encima de la constitución y las leyes y esto yo creo que sienta mucho apoyo a la institucionalidad que de verdad que va a ayudar a la imagen de, de las instituciones públicas del Estado eh, dominicano. También quiero darle aconsejarle, aconsejarle a los funcionarios que se concentren en ayudar al presidente Luis Abinader a trabajar a eficiencia en el Estado. Cuando usted llega a una institución, y en eso en el caso de, de medio ambiente, concéntrense en resolver los problemas, en tomar las sanciones del lugar, pero resolver los problemas y hacer más eficiente el trabajo del día a día. Porque levantar avisperos no creo que aporta. Ni al presidente ni al gobierno de la institución que usted dirige para buscar confrontaciones. No es necesario estar levantando polvos, eh, problemas, crear aguas turbulentas. Concentrarse en la eficiencia. Miren los ejemplos ahí de, en esta semana, tanto el Ministerio de Turismo, David Collado, como Dirección General de Aduanas, Eduardo Sanz. Son personas que no andan, toman las sanciones del lugar y los trayectos constitucionales que pueda haber dígase auditorías lo que sea es en las instituciones pertinentes que hay que tomarlo pero hay que concentrarse en usted dejar una impronta, una gestión hacia adelante, presente y futuro correcciones de lugar eso es lo que necesita el presidente de la república no crear problemas ni darle en bandeja de plata a los que buscan frotarse la mano por los problemas institucionales ningún tipo de material yo creo que es es menester nosotros tener poner la mirada hacia adelante, hacia la eficiencia, que es lo que reclama en estos momentos el presidente de la República, que quiere y ha estado dando muestra y mensaje de que no va a aceptar que se violente ningún tipo de norma de transparencia, ningún tipo de norma institucional de trabajo, ni, ni lo promueve ni lo acepta. Y ayer lo reiteró el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, que se va a dar un precedente y un ejemplo aquí, en las instituciones del Estado en materia de no meterlo en la politiquería y que el que vaya a trabajar en campaña no dedique el tiempo de labor de esa empresa, de esa institución pública, a ningún tipo de proselitismo. El horario que se respete y el que vaya a trabajar en el comando de campaña debe separarse y dejar las funciones en el Estado para concentrarse en esas labores. Esa es la actitud que prima en el presidente de la República, que no está en ánimos. En estos momentos de violentar el orden de la campaña electoral, ni dejarse provocar de declaraciones populistas y proselitistas que están haciendo desde la oposición, en especial, en especial, eh, partidos que están queriendo confrontación permanente con las instituciones y descalificar el árbitro. Ahí veo que hasta estaban de, desautorizando algunos voceros que dijeron. Se tomaron la atribución de que tanto la fuerza del pueblo del PLD estarían pensando no participar en elecciones. Vi que fueron desautorizados ayer esos voceros, yo entiendo, y hago un llamado a que tomen la vocería y dirección de esas posiciones tan delicadas frente a la Junta Central Electoral y procesos electorales y eviten que el galloloquismo se apodere de esa vocería y de las novatadas, que veo que recurrentemente están alguna gente poniendo huevos a nombre de sus partidos y queriendo mandar un mensaje de una falsa crisis, como he dicho, desautorizados y queriendo confrontar, simple y llanamente, por el flagor de la politiquería barata que está permanentemente y lamentablemente en este país. La institucionalidad debe prevalecer. El trabajo día a día a favor de los dominicanos es lo que norma a este gobierno del presidente Luis Abinader y no debe haber tiempo. Ahí para choques ni, con, ni, ni contradicciones, tanto internas como externas. Ese es nuestro llamado y entendemos que es necesario la unidad de criterio frente a temas nacionales, como es por ejemplo el de la sequía, el de Haití. Ahí es que debe haber un diálogo y propuestas. Hagamos propuestas y dejemos el choque y el populismo.